Buenos días, honorables concejales, doctor Miguel Alzate, personero distrital, doctor Wilson Llano, funcionario de la Contraloría, doctor Régulo, Óscar Barrio, secretario del Consejo, todos los medios de comunicación y la ciudadanía que nos escucha. Vamos a iniciar esta sesión de comisión con los buenos días para todos los presentes. Señor secretario, por favor, llame a lista y verifique el quórum. Buenos días, honorables concejales. Cristian Ernesto. Fuentes Juan Camilo. Fuentes Juan Camilo. Presente, señor secretario. Marino Samuel. Ortiz Andrés. Presente. Pérez Reserlí. Pérez Reserlí. Rengifo Andrés. Un cordial saludo. Buenos días para todos. Andrés Rengifo Lemus, el Partido Alianza Verde, presente. Trocha Gómez José. Señor secretario, más Gómez que Trocha, en honor a mi señora madre. Presente, señor presidente. Señor presidente, cuatro honorables concejales han contestado el llamado a lista. Hay quórum en la comisión. Señor secretario, presente. Correcto, señor secretario. Cinco honorables concejales. Perfecto, señor secretario. Entonces, por favor, vamos a dar lectura al orden del día para someterlo a consideración. Sí, señor presidente. Orden del día correspondiente a la sesión de la Comisión Tercera Administrativa y de Asuntos Generales del Consejo Distrital de Barranquilla. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, un minuto de silencio en honor a las víctimas del COVID-19. Tercero, debate de control político, funcionario citado, doctor Rómulo Rodado Villa, gerente Mired Barranquilla. Doctor Humberto Mendoza, secretario de Salud del Distrito de Barranquilla. Doctor Miguel Alzate, jefe de personería. Doctor Wilson Llano, delegado de la Contraloría. Doctor René Mauricio Pérez Capera, miembro de la Junta Directiva, representante legal, Sociedad Cuidar Salud. Delegado de Superservicios. Cuarto, proposiciones. Quinto, constancias. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Gracias, secretario. Por favor, someta a consideración el orden del día de los concejales, por favor. Sí, señor presidente. Cristian Ernesto. Fuentes Juan Camilo. Positivo. Marino Samuel. Ortiz Andrés. Positivo. Pérez Reserlí. Positivo. Rengifo Andrés. Positivo por el orden del día. Trocha Gómez José. Positivo, señor presidente. Señor presidente, el orden del día ha sido aprobado con 5 votos positivos. Gracias, secretario. Entonces vamos con el siguiente punto del orden del día. Segundo punto del orden del día, un minuto de silencio en honor a las víctimas del COVID-19. Secretario, por favor, contabilice un minuto de silencio.
Señor presidente, se ha cumplido un minuto de silencio en honor a las víctimas del COVID-19. Gracias, secretario. Bueno, vamos a seguir entonces con el siguiente punto del orden del día. Tercer punto del orden del día, debate de control político, funcionario citado, doctor Rómulo Rodado Villa, gerente de Mi Red Barranquilla. Presidente, disculpe, secretario, para que registre mi presencia, por favor. Secretario, registre la presencia del doctor Ernesto Cristian. ¿Se encuentra presente el doctor Rómulo? Sí, señor presidente. ¿Se encuentra presente los entes de control, el doctor Miguel, como representante de la personería, y el doctor Wilson Llanos como representante de la Contraloría? Sí, señor presidente. Perfecto, secretario. Entonces, vamos a dar lugar a este debate, iniciando con los concejales citantes. El doctor presidente, perdón, que no asistió el doctor Humberto Mendoza, secretario de Salud, y no presentó excusa. Señor secretario y señor presidente, me gustaría hacer una aclaración. Miguel Ángel Alzate, personero distrital, se encuentra presente también Wilson Llanos en representación de la personería distrital como coordinador en salud. Ah, perfecto, gracias. Tuve de pronto una mala recepción en la información. Gracias, personero. Entonces se encuentra el doctor Wilson Llanos, representante de la personería referente al tema de salud. Entonces no se presentó ¿ningún funcionario de la Contraloría, señor secretario? No, señor presidente. Perfecto. Concejal José Francisco, antes de iniciar el debate, usted me pidió el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo me encuentro sumamente preocupado por la manera como nosotros podemos desarrollar este debate. Cuando usted estructura un debate, usted necesita unos elementos sobre criterios de dirección, manejo y ejecución presupuestal. Además, sobre todos los elementos que son necesarios para administrar la red pública de salud del distrito. En este momento, de mi red. Este consejo le dio vida para que se creara esa empresa de economía mixta, mayoría accionaria del Distrito de Barranquilla. Pero, señor presidente, yo quisiera preguntarle por qué que en el último debate en el cual no nos acompañaron, no pudimos hacer el debate y el doctor Rómulo no asistió al mismo. Llegamos a la conclusión que mi red no había entregado toda la respuesta y quisiera preguntarle, señor presidente, señor secretario, si ya llegaron nuevas respuestas por parte de mi red, señor presidente. No, doctor, la respuesta. Señor presidente, escuchen. La respuesta que se entregaron fueron las que fueron enviadas a su correo, señor presidente. ¿Me permite continuar, señor presidente? Doctor Trocha, si usted es tan amable, yo quisiera hacer una interpelación con respecto a lo que usted está diciendo. Adelante, señor presidente. Bueno, en primera medida, doctor Trocha, igual que usted, pues obviamente, pues le quiero reclamar al doctor Rómulo que esta comisión quedó esperando su presencia en sesiones anteriores. Pero bueno, vamos a pensar que la agenda del doctor estaba muy ocupada y no había espacio para asistir en ese momento al debate de la comisión que estaba esperando tanto los barranquilleros. Por eso quiero expresar, y en esta intervención que voy a realizar a continuación, en este año y medio que llevo defendiendo a los barranquilleros, y creo que uno de los temas más sensibles en este momento es los temas referentes a la salud. Quiero resaltar y quiero exigir a mi red IPS, en presencia del doctor Rómulo, voy a relacionar la información que fue solicitada y que no fue debidamente entregada, y quiero que estén
presente el doctor Miguel Alzate, que hoy nos acompaña, personero distrital, igual que el doctor Wilson Llano, y espero que en próximos minutos se conecten funcionarios de la Contraloría, porque esto no se puede permitir. Nosotros como y el Ministerio Público, como vigilante y garante de los derechos de los ciudadanos, que se esconda información, doctor Trocha, honorables concejales, doctor Miguel Alzate. Esta situación de control político, donde se realizó un cuestionario minucioso, que fue un cuestionario realizado por el concejal José Francisco y mi persona, recepcionando todas las inconsistencias que hemos venido encontrando, todas las denuncias que los ciudadanos han venido presentando, las veedurías del distrito, las visitas que realizamos a diversos pasos y caminos. Y qué tristeza que voy a relacionar uno a uno todos los documentos o solicitudes que presentamos y que no fueron relacionados. No fue relacionado el informe de revisoría fiscal. No fue relacionado las actas de asamblea de socios. No fue relacionado las actas de juntas directivas. No se relacionaron los certificados que solicitamos con respecto al tema de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses. Las actas del comité de compra y adquisición, ¿dónde están? El plan de compra y estructuración del año 2020 y 2021 aprobado por la junta directiva, ¿dónde está? Las recomendaciones realizadas por el comité de compra y adquisiciones a las distintas áreas de mi red IPS desde enero del 2020 hasta la fecha no se encuentran. También le pedimos que indicara cuáles son los contratos que superan el 50% del valor inicial y no se dio información. ¿Dónde está la certificación donde se indica que no ha realizado ningún contrato en cuantía indeterminada? Los contratos que superan los 6.400 salarios mínimos. Se solicitó la respectiva acta de aprobación a la Junta. Tampoco está. Solicitamos información sobre el Comité de Evaluación de mi red IPS. Le solicité también que indicara los procesos de contratación bajo la modalidad de invitación abierta, de acuerdo a su manual de contratación, aportando la respectiva autorización de la Junta Directiva, y no se envió. El proceso en contratación de invitación privada, se solicitó que se enviara la lista de oferentes que fueron invitados y la constancia de invitación de cada oferente, y no la recibimos. La base de datos de proveedores de mi red IPS tampoco se recibieron. Los estados financieros de mi red IPS tampoco se mandaron. Solicitamos que se indicara cómo está distribuido el presupuesto en la vigencia actual, en los diferentes pasos y caminos, y bueno, creo que no va a ser sorpresa que señores concejales, entes de control, periodistas, ciudadanía, ese informe tan simple tampoco se hizo llegar. Entonces, yo quiero saber, concejal Trocha, ¿qué debate vamos a hacer si no están entregando la información? Yo quiero saber, doctor Rómulo, ¿dónde está esa documentación? Si nos hicieron llegar una respuesta escueta, 36 páginas con un link, y anexaron un par de documentos, y creo que este consejo o esta corporación es una corporación seria. Estos debates de control político se están haciendo como representantes de la ciudadanía, y por eso quiero que hoy que se encuentra el personero distrital y con las denuncias que hemos venido realizando, vamos a iniciar un seguimiento permanente, personero, con su ayuda y con la ayuda del personero delegado, a todas estas inquietudes, a todas estas preguntas, a todas estas solicitudes, y le exijo a la corporación como profesional que nos respalde en esta situación, como profesional del derecho. Y doctor Trocha, no sé si tendremos que iniciar una tutela o realizar una denuncia pública para que nos entreguen la información, o es que mi red no entiende que está manejando recursos públicos, que aquí no está manejando una tienda. No tuvo ni siquiera la delicadeza de estructurar la respuesta, simplemente nos pasó un escrito de 8 hojas, de los cuales 6 eran transcripciones de normas.
Doctor Trocha, yo no quiero decir que soy el mejor profesional en derecho, pero creo que nos han enseñado que cuando se empieza a dar vueltas para contestar tantas preguntas es porque algo está pasando con mi red IPS. El cuestionario presentado era un cuestionario con preguntas básicas. Concejal Trocha, es que aquí nosotros no estamos preguntando temas astronáuticos. Aquí estamos preguntando temas sencillos cuando se están haciendo las cosas bien. ¿O es que hay algo que esconder aquí? Es por ello, honorables concejales, que en mi calidad de concejal del distrito me permito manifestar que con las respuestas brindadas, allegadas a hoy, no considero que exista suficiente, es que no, ni siquiera suficiente, es que no existe respuesta alguna para realizar un debate serio, con transparencia y acceso a una información pública como lo está exigiendo la ciudadanía de Barranquilla. No sé, doctor Trocha, si me estoy adelantando a lo que usted va a presentar, a lo que usted va a proponer, pero sí quiero dejar sentado como concejal citante, primero, mi inconformismo a la forma como se hicieron llegar este tipo de respuestas tan escuetas. Y segundo, que vamos a hacer las denuncias y las radicaremos ante la Contraloría y Personería. Y por eso quiero... No le deje el pelero a la gente porque allí a nosotros... Por eso agradezco al personero que se encuentra presente y que pueda atender este tipo de denuncias. Concejal Trocha, disculpe que mi interpelación haya sido tan larga, pero quería dejar claro mi molestia y quería que en esta sesión quedara clara toda la falta de información y todos los anexos que no fueron presentados. Disculpe la demora en la interpelación, tiene el uso de la palabra concejal Trocha. Muchas gracias, señor presidente. Muy ajustada. Bueno, señor presidente, lo primero es decirle a la comunidad que el día 25 de agosto del presente año radicamos usted y yo una proposición para realizar este debate. Este debate con el objetivo de realizar los actos de inspección, vigilancia, control, para lo cual estamos facultados y somos competentes. Dicha proposición obedeció a los múltiples llamados y quejas de la comunidad, en donde los usuarios del servicio alegan encontrarse vulnerables frente a la prestación deficiente de un servicio tan esencial y primordial como lo es el de la. Siendo así, adjuntamos a la proposición un cuestionario de preguntas con múltiples interrogantes dirigidos al análisis objetivo y de control. Hechos realizados, estructurados con la finalidad de encontrar respuestas que brinden el sustento a las innumerables inconformidades de los usuarios del servicio que han llegado a través de la estrategia de la Comisión Escucha y además de las visitas que ha realizado esta comisión a los diferentes pasos y caminos. Un segundo, presidente, por favor, en silencio. Los diferentes pasos y caminos. En este orden de idea, señor presidente, hoy voy a ser muy parco para que no exista duda, porque a veces yo hablo muy rápido. En este lugar, en esto, señor presidente, es claro que dicha respuesta no constituye una respuesta de fondo a todas las inquietudes e interrogantes planteados a lo largo del cuestionario compuesto por más de 50 preguntas. Muy por el contrario, señor presidente, muy por el contrario. Lejos de serlo, es una respuesta sosa, parcial, hecha, como dicen popularmente, para salir del paso, que no obedece ni se acerca
a la rigurosidad e importancia del tema, a la rigurosidad e importancia de esta comisión, a la rigurosidad e importancia del Consejo y sobre todo a la rigurosidad e importancia de los barranquilleros. La anterior afirmación se fundamenta en el hecho de que en las muy escasas 7 u 8 páginas de contestación, apenas en la página 7, doctor Regulo, la entidad brinda un intento de respuesta a pocos de los interrogantes del cuestionario. Y hago énfasis en que fue un somero intento, porque ni siquiera en el acápite profundizó y abordó las preguntas que de manera contundente y de fondo, no contestó de manera contundente y de fondo como lo exige la jurisprudencia. Y cabe aquí, doctor Rómulo, y le reitero mi sugerencia, porque aquí jurídicamente, hoy lo que voy a hacer es dejarle claro que ustedes deben contestar. Voy a explayarme jurídicamente. Y yo estoy totalmente seguro, señor presidente, que esta respuesta la hubiese podido desarrollar un pelado de primer semestre de Derecho que entiende la norma y el ordenamiento constitucional y las competencias y funciones del Consejo de Barranquilla y los alcances frente a una empresa de mayoría accionaria del distrito. Señor presidente, encontramos que en la respuesta mi red alega que la información solicitada está cobijada por el derecho de reserva o a reserva. Y en este punto es preciso hacer varias precisiones jurídicas al respecto. Lo primero es hablar del derecho a la información. El derecho a la información es un derecho fundamental ampliamente desarrollado en la constitución política colombiana y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Así, por ejemplo, señor presidente, doctor Regulo, encontramos que el artículo 20 de la Constitución Política puso literalmente, artículo 20, recuerdo en palabras más, palabras menos, se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir sus pensamientos y opiniones. Resalto, la de informar y recibir información veraz e imparcial. Y después ese artículo habla del derecho a la creación de medios de comunicación. Dicho derecho también fue abordado en la Constitución por la Corte Constitucional, en la sentencia E114 de 2018, en donde la Corte estableció que el derecho a la información no es solamente el derecho a informar, sino el derecho a estar informado. Y partiendo de la naturaleza de esta entidad, que finalmente termina siendo de mayoría accionaria de parte del distrito, después que desarrolle este tema, el derecho a la información, entonces les comentaré lo que ha dicho la Corte con respecto al control político a las empresas de economía mixta. Es para el caso mi red. En referencia a este derecho, la Corte Constitucional dispuso también en su jurisprudencia lo siguiente: la libertad y el derecho a recibir información veraz e imparcial sobre el hecho, así como ideas y opiniones de toda índole, por cualquier medio de expresión, junto con los anteriores elementos, se configura libertad de información. Ojo, libertad de información. Esto lo digo en la sentencia T040 de 2013. Pero el desarrollo jurisprudencial es tan amplio. En la sentencia C033 del año 93, cuando arrancaba a construirse y a estructurarse la interpretación de la Carta Magna que hoy nos rige, en lo referente a la plena realización del derecho a estar informado, la Corte Constitucional dispuso actualmente: para el usuario receptor de la información, la plena realización de su derecho constitucional fundamental se garantiza en la medida en que la información reúna
3 requerimientos. Que ella sea cierta, objetiva y oportuna. A su vez, dicho derecho, señor presidente, encuentra su desarrollo pleno a través de otros derechos fundamentales que están consagrados, como el artículo 23. Dice que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades. Y el famoso artículo 23 que, entre otras cosas, para esta entidad tiene muchos derechos de peticiones por parte de la ciudadanía. Allí vamos en la parte individual. Ahora avanzaremos en lo que corresponde a lo que ha dicho, lo que dice la norma con respecto al ejercicio del control político, ya que la respuesta debe ser contundente y de fondo por parte de esta entidad. La sentencia T-1369-2013, señor presidente, habla sobre el derecho de petición. Y finalmente, este consejo en un ejercicio competencial que habla, que transfigura la petición, pero se sigue rigiendo en su esencia por el derecho a la información, dice esta sentencia, el derecho de petición, y entre otras cosas fue presentado. Nosotros dos, señor presidente, usted y yo solicitamos la información antes de traerla aquí al debate. Se negaron a informarla, todavía no nos han contestado el derecho de petición. Nos tocó entonces desarrollar un cuestionario y llevarlo al control político porque esta entidad se niega a entregar la información. Y el derecho de petición consagra de un lado la facultad de presentar solicitudes respetuosas a las entidades públicas y privadas y de otro lado el derecho a obtener respuesta oportuna, clara, completa y de fondo al asunto solicitado. Eso no es que usted venga aquí a este consejo y a estos suscritos y nos contesta rápidamente como para salir del paso, como dice la gente, ¿no? No, doctor Rómulo. Citado todo lo anterior, es claro que el derecho a la información es un derecho ampliamente reconocido como fundamental, que cuenta con suma importancia en nuestro ordenamiento jurídico y que para su plena materialización, para que se concrete, para que se aterrice, exige que la respuesta obtenida cumpla una serie de requisitos. Los cuales, como lo ha señalado expresamente la Corte, debe ser oportuna, completa y de fondo sobre el asunto de la información solicitada. Si nosotros le solicitamos a mi red la información contractual, esto no puede ser solamente enunciativo. Si nosotros le preguntamos a nuestra red cuáles son el listado de proveedores y nos contesta que ellos no contratan, pero cuando vamos a revisar las invitaciones privadas, entonces observamos todo una maraña de tercerización. Allá en el año 2017, yo salí a los medios de comunicación, señor presidente, yo fui quien salió a dar la pelea por un modelo en el cual me vendieron y me dijeron que no iban a tercerizar nada. Nos decían que los paisas, que la IPS Universitaria de Antioquia, tenían un negocio, el negocio de la salud, que ellos allá se gastaban miles de plata en artículos de oficina, miles, millones y millones en artículos de oficina. Y cuando yo vengo a ver aquí las invitaciones privadas, que supuestamente no hicieron contratación alguna, donde no hay un listado de proveedores, ahí observamos presupuestalmente, como lo vamos a demostrar, que la cosa no es tan cierta. Pero nosotros podemos, en estos momentos, plantear un debate sobre lo que nosotros conocemos, lo que interpretamos y entendemos acorde a la información que recibimos en la comunidad, más la exigua, poca, sosa y respetuosa respuesta de mi red. Me toca entonces tratar de enlucubrar teleológicamente situaciones. Y como usted mismo lo ha dicho, la misma norma nos dice que el ocultar información son indicios, son conocidos como indicios graves. De salida es un indicio grave. De salida. Ahora bien, señor presidente, yo puedo aquí tocarle el artículo 74 de la Constitución Política. Yo puedo y desarrollar todo lo que nos dice. Y entonces pasamos entonces. Porque mi red desconoce lo que dice el literal B del artículo 13 de la ley 1585. Y, señor presidente, me la puedo pasar todo el día diciéndole a mi red
en dónde ha fallado jurídicamente y que le reitero, le puedo referenciar, buen muchacho del primer semestre de Derecho, para que le resuelva este problema. Yo creo que las respuestas que nos entregaba mi hija María Camila, que está en quinto de primaria, las puede entender rápidamente. No necesita sino sumar, restar y multiplicar. Más nada. Así fueron, señor presidente. Ahora bien, señor presidente, voy a quedarme en algo concreto. Precisado todo lo anterior, que hay violación de todas las normas constitucionales y legales vigentes sobre el ámbito competencial del Consejo, que me podría explayar durante horas sobre el particular. Yo quiero que, precisado todo eso, es importante abordar en lo que concierne a la figura de control político, que claramente ante la respuesta parcial de la entidad ha sido desprovisto de todos los elementos para la plena realización. Nos quitan los elementos que nos establece el mismo procedimiento para realizar el debate de control político. No podemos desarrollar el debate de control político. En este sentido, es importante precisar que el acuerdo 021 de 2017, que es el acuerdo por medio del cual se autorizó por parte del Consejo la creación de una sociedad de economía mixta por acciones para la presentación de, para prestación del servicio de salud, dispuso de manera clara en su artículo séptimo, capital y aporte, indicó que el capital inicial y los aportes accionarios de la sociedad de economía mixta estarán constituidas por el aporte del distrito. Entonces yo puedo inmediatamente que el aporte del distrito está, ojo esto, el aporte del distrito está comprendido por el usufructo de la infraestructura, que son los edificios, que son los equipos, y ellos van a usufructuarla durante 30 años y eso se le dio un valor de 54,000 millones de pesos. Y le dio una participación accionaria. Pero menuda sorpresa, que cuando nosotros no tenemos posibilidad de acceder a las actas, y este mismo consejo autorizó aquí la construcción de más infraestructura, es hoy, nosotros hoy, por la simple inferencia lógica, porque no conocemos cuáles son las actas, si existe alguna acta que haya modificado la composición accionaria, nosotros no sabemos entonces a quién entregó el distrito eso. Porque la lógica de estructuración del proyecto de acuerdo es que si yo construyo más pasos, más caminos, como efectivamente se han hecho, debe variarse inmediatamente la modificación o composición accionaria. Eso es con respecto al debate de control político. Ese es uno de los temas a tocar. Ahora bien, cuando señor presidente, aquí hay unos temas que preocupan. Yo, dentro de la información y el detalle de las donaciones por tercero, señor presidente, aquí me aparece relacionada una donación de 1,331,315,908 pesos. Y yo no entiendo eso. Yo, de lo poco o mucho que he podido leer, escuchar en el manejo de financiamiento de finanzas públicas y también en el sector privado, usted no se puede donar a sí mismo nada. Usted no le puede decir a la DIANDE que usted cogió y donó 100 millones de pesos para usted mismo. No, es que yo me doné 100 millones de pesos. Si el Distrito Industrial Portuario de Barranquilla le donó 1.331 millones de pesos, eso hay que revisarlo. Yo no creo que sea así. Porque aquí nos aparece como un detalle de donación por tercero. Doctor Trocha. No. O sea que la donación se le hizo a los accionistas minoritarios o se le hizo a Midret, que está administrando recursos públicos. A su vez, está administrando no solo los bienes muebles, sino también los inmuebles, la red hospitalaria en su conjunto, y sea lo que hayan donado, pues eso tiene que entrar, no como donación. Doctor Trocha. Hay tantas preguntas. Pero nosotros. ¿Cómo? Doctor Trocha, es que yo quería hacerle una preguntita a usted. Sí, adelante. José, es que yo quería preguntarte, yo te escuché la vez pasada sobre el tema de cuando nosotros autorizamos la conformación, la constitución de esta sociedad de economía mixta. Obviamente esta sociedad es una SAS donde la ley permite que los aportes de los socios se puedan dar dentro de un plazo de hasta 2 años. El distrito realizó los aportes correspondientes a la infraestructura que tú bien detallas de los por un valor de 54 mil millones de pesos.
pero sí quería preguntarte si en la información que te enviaron hay constancia o se puede observar cuándo fue la fecha del aporte privado que se comprometieron ellos a realizar, si ya se hizo en su totalidad, porque eso era una obligación perentoria que debió haberse realizado entre los 2 años, porque si no, ellos no pudieron haber liberado las acciones correspondientes. Entonces quería que ellos certificaran eso, si la información que te habían dado, ellos te habían dado respuesta a esa inquietud que te escuché la vez pasada. Mira, Juan Camilo, cuando tú te vas al documento de los estatutos de constitución, te encuentras de que ellos suscribieron y pagaron una parte de los aportes. Pero nosotros aquí en el Consejo, en múltiples oportunidades, de esos 27 mil millones de pesos, nosotros no hemos recibido cuentas claras y concretas. Y en la información tampoco aclararon nada. No tenemos la información. Bueno, aquí está el presidente, aquí está el gerente de mi red, ¿no? Sí, pero sigo, Juan Camilo, con la exposición de toda la información. Sí, claro. Que cuando no tengo la información, entonces yo, con la información que me entrega, yo doctor, no se le escucha. Yo podría, como estaba diciendo, perdí el hilo rapidito. Si a mí no me entregan la información, yo tengo una esfera teleológica del pensamiento. Yo tomo los elementos que me entregan, que son unas respuestas sosas, que son una respuesta que dejan mucho que ver. Y entonces yo puedo enlucurar, pensar. Cuando comienzo a analizar la información rápidamente, tengo muchas preguntas, pero no puedo llegar a la conclusión. Ejemplo, mire, nosotros le preguntamos a ellos si habían suscrito contratos. Nos respondieron que no, pero hacen unas invitaciones de carácter privado. Nosotros les preguntamos cuál es el listado de los proveedores, no nos contestaron. Pero entonces comienzo yo, me tomé el trabajo de analizar los objetos de las invitaciones privadas. Arranco con la invitación privada número 022 de 2019, que dice que el contratista se obliga a realizar el mantenimiento preventivo y o correctivo de los equipos de aire acondicionados individuales y centrales de los equipos de refrigeración de las unidades transfusionales y además otros elementos por valor de 2.283.471.680. Pero para el año 2020, y yo trato siempre de ser juicioso, en el año de 2020 firman el mismo contrato o realizan la invitación privada número 13 de 2020 con el mismo objeto, exactamente el mismo objeto, con valor de 500 millones comprendido entre el 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021. Pero mediante la invitación número 16, cuyo plazo de ejecución es para el mismo día de inicio y finaliza el mismo día con el mismo, exactamente el mismo objeto, o parecido, similar, se contrata por 2.283.471.680, el mismo objeto de la vigencia inmediatamente anterior. Aquí podría ser una de dos cosas. O la pandemia generó una hiperinflación dirigida en los productos necesarios para el mantenimiento de equipos de aire acondicionado y efectivamente tuvo que subirse alrededor de un 20% el presupuesto y generar una nueva contratación. También se ha podido generar una necesidad emergente. Pero si no me entregan la información, yo lo que puedo pensar es que hay dos contratos similares en estos momentos, que son recursos de los barranquilleros, que en estos momentos están siendo mal aplicados. Entonces yo no me atrevo en estos momentos a decirles a ustedes, a decirle a Barranquilla, no sé, porque no me entregan la información. Y ante que yo no tengo la información, pues tengo que apelar a lo que me dice la doctrina. Y la doctrina me dice que eso es un indicio grave. Y sigo entonces analizando la información, que son los elementos que no me permiten a mí hoy dar el debate. Te pongo un ejemplo. En la invitación privada número 04 del 2020, para el objeto contractual mediante el cual se obliga directamente para Comirred, un proveedor que no existe, porque según ellos no nos entregaron la lista de los proveedores, porque
viene el otro, la extrapolación teleológica que yo debo hacer o una inferencia. Entonces me dice que para la preparación y suministro de alimentos y bebidas para los pacientes de la Red Pública Hospitalaria del Servicio de Salud del Distrito, contratamos por valor de 3.600 millones de pesos para el periodo comprendido entre el primero del mes 6 del 2020 y el 30 del mes 5 del 2021, un año. Hasta ahí vamos bien. Digamos que nos gastamos 3.600 millones. Pero vea maravilla usted. Imagínese esto. En la invitación privada número 03 de 2021, que es el periodo comprendido entre el primero del mes 6 del 2021 hasta el 30 del 5 del 2022, o sea, un año completo, el mismo contrato, con el mismo objeto, con el mismo valor, con la misma capacidad hospitalaria, porque como no nos entregan la información, tenemos que presumir que es la misma capacidad instalada, vale 4.440 millones de pesos. O sea, 840 millones de pesos más. Pero eso debe tener una explicación lógica. Yo me imagino que el señor gerente de mi red debe entregarnos a nosotros una explicación. Y yo todavía no puedo decir que aquí hay un detrimento patrimonial o están maltratándose los dineros porque no tengo la información. Debo tener la información. Y así puedo seguir. Por ejemplo, aquí hay un tema que me preocupa mucho, pero eso debe tener una explicación lógica, creo yo. Vamos al tema de infraestructura. Cuando usted va a revisar el tema de la infraestructura del distrito, el gasto en infraestructura, según la información que ellos me han entregado, ellos se han gastado casi 27 mil millones de pesos en los dos años. Pero yo no puedo saber en qué. Y me preocupa aún más, doctor Fuente, cuando usted se gasta 27 mil millones de pesos y va y cierra el paso de Villate. Y cuando usted cierra el paso de Villate, es que usted le dice a la comunidad que lo cierra porque no hay condiciones de infraestructura para servirle bien, para atenderlo bien. Pero cuando yo voy allá al pase de Villate, yo creo que eso se resuelve con cuatro cuñetes de pintura tipo 2. Entonces me pregunto yo, ¿qué pasó ahí? Pero como mi red no me entrega la información, yo no puedo decirle al señor Rómulo que el señor Rómulo está cometiendo un ilícito. No puedo. Lo único que necesito yo, señor presidente, para poder hacer el debate en forma, y lo más seguro o lo más probable es que ocurran dos únicas conclusiones del debate. La primera es que nosotros nos vayamos lanza en ristre a tratar de desarmar ese convenio, a tratar de desarmar esa empresa, porque nos demos cuenta que efectivamente no están haciendo el trabajo de administración de la red pública como se debe hacer. O la segunda, que nosotros saquemos al doctor Rómulo en hombros, en mediana en hombros, porque ha venido haciendo maravillas con los pocos o los muchos recursos que tenga la entidad. Yo puedo, dentro de la información que me dieron, enlucurar muchas más cosas, pero la exigencia, señor presidente, y le pido a usted, señor presidente, que es el encargado de esto, que el señor presidente no permita que el debate se muera. Porque si usted me da el debate, ojo que todavía no hemos dado el debate. Aquí solamente le estamos manifestando las razones por las cuales consideramos jurídicamente, técnicamente y políticamente frente a la responsabilidad de defensa del derecho a la salud de los ciudadanos, que nos tienen que entregar la información. Porque sin la información no podemos hacer el debate. Ahora bien, si esta comisión considera que es contrario, pues, señor presidente, yo le hago la siguiente proposición. Y la que la someta a consideración de esta comisión. No haga el debate. Si el señor Rómulo se va a hablar en esta sesión, es solo para informarle a esta comisión si va a hacer a llegar o no a llegar la información de manera contundente y de fondo como se lo solicitó esta comisión. Porque entonces ni él va a tener los medios para defenderse sobre lo que teleológicamente yo puedo rápidamente dilucidar o lógicamente extractar de la información que me trae. Y de pronto no le doy el derecho a defenderse porque él mismo no me está entregando la información. Entonces, señor presidente, mi proposición final es decirle, mi red tiene que entregar la información y que el señor gerente le diga aquí a la opinión pública, a Barranquilla, a esta comisión, si va a entregar la información que se le solicita para conocer la realidad. Yo tengo una frase que en muchas oportunidades me han escuchado en el Consejo. La aplicación del presupuesto
se hace de acuerdo o es la extensión ideológica del gobernante o del administrador. Yo hoy no conozco su extensión ideológica, no conozco su corazón, no conozco, señor Rómulo, cuál ha sido su direccionamiento, los sentimientos, los criterios de planeación, racionalización frente a un tema sensible, como lo es la salud de los barranquilleros. Entonces, reitero, señor presidente, propongo que el doctor Rómulo se manifieste sobre la entrega de la información correspondiente para poder llevar el debate a cabo y que esta comisión apruebe la suspensión de este debate, que este debate no se lleve a cabo, porque entonces aquí tendríamos sería que decir lo que nosotros inferimos, que eso tampoco es bueno para la ciudad, ni tampoco para el distrito, ni para mí. Muchas gracias, señor presidente. Doctor Rómulo, tiene el uso de la palabra. Bueno, muy buenos días. ¿Me escuchan? Quiero confirmar si me escuchan. Sí, sí se la escucha. Ok. Muy buenos días. Lo primero sea saludar al Honorable Consejo Distrital de Barranquilla, aquí reunido. Manifestarles además que quiero presentarme. Mi nombre es Rómulo Rodado. Soy gerente de mi red Barranquilla IPS desde hace aproximadamente 18 meses. Y me parece muy importante este escenario en el que el ente edilicio de la ciudad intercambia esta interacción con la empresa. Sea lo primero, pedirles excusas por no haber podido asistir a la reunión pasada por temas ajenos a mi voluntad que impidieron cumplir con esta importante reunión. En cuanto a la respuesta, considero que dimos respuesta a los interrogantes formulados y no hemos recibido, un requerimiento adicional en donde se pidiera aclaración o complementación, razón por la que no tenía conocimiento de que nuestra respuesta no hubiera satisfecho las necesidades de información solicitadas por ustedes. Frente a la información sometida a reserva, vale aclarar que está toda en poder de la Contraloría, quien nos audita desde el inicio de nuestra operación como empresa y quien cuenta con la competencia para ejercer el control fiscal y velar por el correcto uso de los recursos de la salud. Señores concejales, parte del éxito de nuestra empresa está precisamente en estar en competencia con el sector privado, siendo mi red IPS, mi red Barranquilla IPS, la única entidad de naturaleza mixta que está en competencia con las IPS privadas, quienes cuentan con prerrogativas legales a las que la ley nos ha dado el mismo tratamiento para poder competir. Vale decir que parte de la información requerida podría generar que nuestra competencia la utilice en forma inadecuada para afectar nuestra operación, perdiendo nosotros la posición de competencia. Lo anterior, además, tiene sustento dentro de la misma ley comercial en el régimen que nos rige y, de alguna forma, nos garantiza el poder competir. No sé si... Pido la palabra, señor presidente. Yo uso la palabra, concejal Trocha. Presidente, ¿me escuchan? Es el cuyo. Yo quiero hacer una claridad a la opinión pública y a usted, doctor Romero. Ninguna de las informaciones que nosotros le solicitamos a usted hace parte de la estructuración de la oferta comercial que usted le presenta en la competencia. Nosotros le preguntamos fue efectivamente sobre lo que usted se gasta y cómo aplica el presupuesto. Nosotros no le preguntamos más nada. Que no le diga eso a la ciudadanía. Y otrora que usted ha dicho entonces, que la Contraloría los audita, entonces le voy a hacer una solicitud, señor presidente y señor secretario.
solicito que se le compulse inmediatamente a la Contraloría y nos notifique copias de los procesos, los estados de los mismos, fecha de apertura, explicación detallada de los mismos, tenga abierta después de los informes fiscales que haya presentado. Usted tiene en parte la razón y se lo voy a reconocer. Así que, señor presidente y señor secretario, de acuerdo a la evaluación que nosotros hemos venido desarrollando y yo mismo haré entrega del documento a Secretaría, radicaré aquellas respuestas que, se lo repito, han sido vulgarmente groseras con esta comisión porque no nos desean entregar la información buscándose unos artificios jurídicos que no aplican a la naturaleza del control político de esta comisión. Así que, señor presidente, le solicito que someta a consideración la proposición de suspender este debate porque no tengo los elementos y le reitero la opinión pública porque si no, puedo seguir infiriendo lógicamente frente a lo que me está mandando. ¿Cómo así que yo no puedo saber entonces cuáles son las empresas proveedoras? Yo no le estoy pidiendo qué, en cuánto pagó, porque yo también podría hacer otro análisis, se lo hago enseguida. Usted se gastó 200 millones de pesos en resma de papel. ¿Usted sabe lo que es eso? Porque yo sí tengo, yo estoy metido durante muchos años en el gremio de la impresión. Estamos hablando de una resma de papel vale 12.800 pesos. O sea que la entidad se gasta un promedio de 44 resmas de papel diario. Usted sabe lo que es eso. Pero yo tengo que hacer la inferencia lógica enseguida sobre los recursos que se han gastado en materia de implementación de medios tecnológicos como aplicaciones, software, que han venido disminuyendo sistemáticamente el gasto en papel. Pero usted no me dice cuál es el proveedor. Entonces, frente a las denuncias públicas que nos dicen, y fue el tema que yo toqué aquí, a mí cuando me vendieron el modelo me dijeron que se acababa la tercerización. Pero cuando yo voy a ver las convocatorias, las invitaciones privadas, en las invitaciones privadas, eso está tercerizado. Entonces lo que hicimos fue que le quitamos el negocio y los convenios y se los entregamos a otros. Y la salud sigue en las mismas. Eso es lo que yo infiero hoy porque usted no me desea entregar, no me quiere entregar la información. Entonces, señor presidente, le solicito que, y lo pongo a consideración de esta comisión, yo no le permito a usted o yo proceder a retirarme porque yo no puedo dar un debate en estas condiciones. Yo o cometo el error de acusar de cosas que pueden no ser o acepto entonces en mis apreciaciones teleológicas, yo me subo allá en una montaña del pensamiento. Así que, señor presidente, envíele, yo le radico a usted, que también es proponente, hagamos el documento, radíqueselo al señor secretario para que el señor secretario le envíe la información al señor gerente para que nos conteste en debida forma, porque tiene razón, no hay requerimiento. No ha habido requerimiento de mi parte, pues tenga la absoluta seguridad que se lo voy a erradicar. Y en debido caso, como el problema usted me lo trasladó, un problema jurídico, si usted me dice después de que tengo una información en reserva, que haciendo yo el análisis jurisprudencial, tenga yo claro de que usted no la está afectando en nada para la consolidación de sus ofertas, tenga usted la seguridad, entonces iré ante un señor juez de la República e iré allá a las herramientas que me entrega la norma para yo poder conocer de primera mano la información que, entre comillas, para usted está en reserva. Así que, señor presidente, le solicito que someta a consideración la proposición. Muchas gracias. Gracias, concejal Trocha. Señor secretario, ¿es usted tan amable y me certifica que se encuentra funcionario de la Contraloría presente? Sí, señor presidente. ¿Quién se encuentra presente de la Contraloría? La delegada Lauren Orozco. Lauren Medina. Perfecto. Entonces, quería primero pues dejar en claro que aquí están los entes de control presentes, recepcionando las denuncias que se han venido presentando por parte del concejal Trocha y de mi persona. Vamos a seguir poniendo consideración y vamos a seguir notificando a los entes de control de este tipo de anomalías, porque no vamos a permitir que se sigan oscureciendo en lugar de aclarecer las aguas, así como está pasando con Triple A, que en lugar de que el agua venga más diáfana, viene más oscura. Igual está pasando. Entre más debates y entre más controles, más peros están poniendo,
creo que en mi intervención fui claro en todo lo que no se hizo a llegar al secretario. Usted puede certificarlo. Por lo tanto, coadyuvo la propuesta del doctor José Francisco Trocha. No tenemos la información necesaria para realizar un debate con la altura que la ciudadanía lo amerita. Y va a quedar más que duda, más que las dudas resueltas, van a quedar aún más dudas por la falta de información. Entonces, señor secretario, por favor, someta a consideración lo que acabó de proponer el concejal Trocha ante esta comisión. Sí, señor presidente. Cristian Ernesto. Secretario, aunque la tengo casi clara, me gustaría que por favor se leyera cómo queda la proposición del doctor Trocha, que obviamente yo la voy a votar positivo porque entiendo que se va a suspender el debate y se va a reanudar una vez el doctor de mi red envíe la información, la cual... En este sentido es la proposición, concejal Cristian, que se suspenda el debate mientras se requiere nuevamente, se va a requerir formalmente al gerente de mi red las respuestas que no fueron allegadas para realizar el debate como se debe. Correcto, sí, esa la idea la tenía clara, pero bueno, no, realmente, o sea, positivo, totalmente positivo. Fuentes, Juan Camilo. Positivo. Marino Samuel. Ortiz Andrés. Positivo. Pérez Reserlí. Rengifo Andrés. Señor secretario. Sí, señor secretario. Positivo, señor secretario, positivo. Correcto, doctor. Rengifo Andrés. Trocha Gómez José. Positivo, señor presidente. Señor presidente, la proposición realizada por el doctor José Trocha ha sido aprobada con 5 votos positivos. Gracias, secretario. Entonces, doctor Régulo, gracias por su presencia. Vamos a requerir nuevamente la información que consideramos los concejales citantes y esta comisión que no fue allegada de manera oportuna o que no fue allegada. Y ya usted nos responderá si en estas circunstancias si va a hacernos llegar la información o si pues tocará implementar algunos medios legales para poder realizar el debate como la ciudadanía lo merece. Siendo así, se ha suspendido el debate, se le va a requerir nuevamente y pues espero se encuentre atento a la nueva citación que el secretario en su momento le notificará. Gracias por su presencia. Ya se puede retirar de la sesión. Tiene el uso de la palabra, doctor Rómulo, antes de retirarse de la sesión. Cómo no, muchas gracias. Quiero, sin perjuicio de lo anterior, de lo que se ha dicho, manifestarles que tanto mi persona como mi equipo de trabajo nos encontramos en completa disposición de complementar la respuesta ante sus solicitudes. Así que estamos a la espera. Muchas gracias. Gracias, doctor Rómulo, por asistir a la sesión. Se puede retirar. Señor secretario, sigamos entonces con el siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente. Cuarto punto del orden del día, proposiciones. ¿Algún concejal presentó una proposición, señor secretario? Sí, señor presidente. Hay una proposición radicada. En esta secretaría. Por favor, déle lectura, señor secretario. Solicítese a la Contraloría copia de los procesos adelantados por parte de la presentación de los informes que allega mi red Barranquilla a esa entidad. Atentamente, José Trocha Gómez. Señor presidente. Secretario, qué pena, tuve problemas de conexión. ¿Me puede repetir? Sí.
solicite a la Contraloría a llegar copia de los procesos adelantados por la presentación de los informes realizados por parte de Mi Red Barranquilla a esa entidad. Señor, todo proceso que en este momento curse. Y todo proceso. Que no sea ahora que vayan a salir a correr a cerrar los procesos. Ahora van a hacer, si tienen algún proceso abierto, cuidado, no va a salir cerrado. Porque vamos a estar pendientes de eso. Señor secretario, someta a consideración la propuesta, por favor. Cristian Ernesto. Positivo. Fuentes Juan Camilo. Fuentes Juan Camilo. Marino Samuel. Ortiz Andrés. Positivo. Pérez Reserlí. Positivo, señor secretario. Positivo. Rengifo Andrés. Positivo, señor secretario, por esta importante proposición del concejal José Trocha. Trocha Gómez José. Positivo. Señor presidente, la proposición ha sido aprobada con 5 votos positivos. Gracias, señor secretario. Vamos entonces con el siguiente punto del orden del día. Quinto punto del orden del día, constancias. Señor presidente, quiero dejar una constancia. Tiene el uso de la palabra, concejal Trocha. Señor presidente, voy a dejar una constancia en el sentido que de manera extraña nunca había sucedido para en esta comisión. Se suspendió la transmisión de este debate ante la opinión pública. Pues, señor presidente, voy a solicitarle a usted que usted eleve una petición al personal del consejo que se encarga de las comunicaciones para que nos indiquen los motivos y circunstancias por los cuales este debate dejó de transmitirse ante la opinión pública. Este debate, señor personero, señor representante de la personería, doctor Eder Américo, está siendo esperado o ha sido esperado por muchos ciudadanos y muchos medios de comunicación. Y en el grueso del debate, extrañamente aquí fue suspendida la transmisión del mismo. Me han escrito más de 80 amigos que estaban al pendiente de esto. Aquí me han escrito, hey, el debate que estaban reunidos en diferentes lugares mirando esto, en especial los veedores. No entiendo qué pasó, qué sucede. Espero, señor presidente, que no sean aquellos interesados detrás de los negocios de Mi Red que no quieren que la opinión pública se entere de lo que está haciendo esta comisión. Así que, señor secretario, quisiera que usted me certifique, señor presidente, en pocos días, cuáles fueron los motivos por los cuales la transmisión de este debate se suspendió ante la opinión pública. Para decirle exactamente que usted revise, se suspendió cercano a las 10:20 de la mañana, cuando apenas a las 10:55. Y ayer, señor presidente, también sucedió lo mismo. Así que, señor presidente, ojo con lo que está pasando. Ojo con lo que está pasando. Porque nosotros no podemos estar en el recinto hoy, porque todavía no hemos reiniciado en presencial. Pero este es el medio para que la opinión pública se entere de lo que está haciendo esta comisión. No sea que después sigan algunos interesados en destruir la credibilidad de esta comisión, en decir que esta comisión no hace el trabajo porque se corten las transmisiones. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal Trocha. Estaremos atentos con el secretario de revisar por qué, cuáles fueron las circunstancias tecnológicas que hicieron que programación del debate no fuera transmitido de manera continua, sino que se suspendió en algunos momentos. Bueno, siendo así, señor secretario, vamos entonces, a pesar que el doctor Miguel Alzate habló en la sesión, quisiera que el doctor Eder Américo ratificara su presencia como funcionario de la personería para antes de finalizar, como no sé si quedó grabado o no quedó grabado, para darle legalidad a la sesión. Doctor Eder Américo, usted es tan amable, puede ratificar su presencia.
Buenos días para todos los señores concejales, para la ciudadanía que nos están viendo, que veo que al parecer pues se suspendió la transmisión. Aquí la persona, en el Estable de Barranquilla, haciendo presencia. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Eder Américo, al funcionario Wilson, al doctor Miguel Alzate por hacer presencia en este debate que estoy seguro que más que a nosotros los concejales le interesa a la ciudadanía que tanto se preocupa por cómo se están malgastando los recursos públicos, los recursos de los bolsillos de los barranquilleros en una situación tan difícil y compleja como es la salud en Barranquilla. Entonces, no siendo más, señor secretario, vamos a proseguir con el siguiente punto del orden del día. Señor presidente, ha sido agotado el orden del día. Gracias, secretario, honorables concejales, funcionarios de la personería, de la Contraloría y ciudadanía que nos escucha en medios de comunicación. Se le estará avisando por secretaría la sesión nuevamente cuando sea convocada. Un abrazo para todos, bendiciones.